Hola chicos, bienvenidos a Veggie Tales. En la tele. Así es, Larry, y estamos esperando una carta. ¡Voy por ella! Llegó, llegó, tu carta llegó. En mi bolsa está, no en un barrilón. La traigo en la lluvia, tormenta o en sol. Yo soy el cartero, no hay nada mejor. Hola, Jimmy. ¿Qué será de esa carta? Oh, bueno, es que la voy a echar por la ranura de la puerta. No tienes que hacer eso, puedes dármela nomás. No hay problema. ¡Disfruten su carta! Gracias. ¿Qué dice? Dice, queridos Bob y Larry, en la escuela a veces jugamos con cubos. Si yo tuviera todos los cubos, podría construir algo enorme. Mi maestra dice que los otros niños también necesitan cubos. ¿Por qué no puedo tener todos los cubos? Así sería feliz. Su amigo, Alex. Bien, Alex. Esa es una situación delicada. Yo he comprobado... ¡Leonardo la Morsa! Disculpa, ¿qué? Él necesita escuchar sobre Leonardo la Morsa. Oh, hola, Paco. Creo que podemos encargarnos de... Hace mucho tiempo, había una morsa llamada Leonardo. Les mostraré. Leonardo vivía por el Polo Norte. Un día, su madre le mandó a la escuela con una bolsa de almejas. Eso es lo que comen, almejas. Ella le dijo, hay suficiente para todos, así que compártelas. Cuando llegó a la escuela, su amigo pingüino vio sus almejas. Técnicamente, los pingüinos viven en el hemisferio sur. No habría pingüinos en su escuela. Cuando llegó a la escuela, su amigo loro vio a sus almejas. Los loros viven en los trópicos, donde hace calor, no en el Polo Norte. Cuando llegó a la escuela, su amiga lámpara vio sus almejas. ¿Tienen lámparas en el Polo Norte? Supongo que sí. ¡Sí! ¡La lámpara vio las almejas y estaba con hambre! ¡Espera un momento! ¡Las lámparas no comen almejas! ¡Arruinaste mi historia! ¡Genial! ¡El Polo Norte! Yo te lo recojo. ¡Oh, olvídalo! Trataba de enseñar a Alex una lección valiosa, pero no. El señor rigor científico vino y me lo arruinó. Los pingüinos no viven en el norte. Los loros viven en el calor. Cuenta tu propia historia. Ya, terminé. Bueno, no queremos enseñar a los niños datos incorrectos. Los pingüinos no llegan más al norte que las Islas Galápagos. ¿Qué hacemos ahora? Alex, ¿por qué no le das un vistazo a esto? Hace mucho tiempo vivía un rey. Como otros reyes, este tenía un castillo verdaderamente lindo para vivir y un adorable reinito que gobernar. Pero a diferencia de otros reyes, este rey pasaba la mayor parte del tiempo en la bañera. Oh, sí, su nombre era George, el rey George. ¡Rey George! ¡Su majestad! ¿Cree usted que saldrá pronto de la bañera? Tenemos un asunto importante que tratar. ¿Tú qué opinas, Patito? ¡Oh, no podría estar más de acuerdo! ¡Ah, no en este momento, Luis! ¡No hemos terminado nuestro baño real! ¡Es muy importante, señor! ¡Oh, Patito! ¿Por qué no nos dejan solos y ya? Sí, eso era un poco extraño. Verán, el reino estaba en guerra. La Gran Guerra del Pastel, para ser exactos. Y usualmente, cuando un reino estaba en guerra, el rey debía, ayudar. Eso tendrá que esperar, Luis. Primero lo primero. ¿No es así, Patito? El rey George adoraba tomar un baño, pero sobre todo, el rey George adoraba a su patito de hule. Hay ciertos reyes que adoran los caballos. Y hay otros reyes que luchan junto a sus soldados. A mí esto me amarga, me parece feíto. Mejor paso tibio junto a mi patito. Quiero a mi pato. Señor, si pudiera darme un minuto. Yo quiero a mi pato. Hay muchas cosas por tratar. Yo quiero a mi pato. Hay guerra y es con nosotros. Yo quiero a mi pato. No lo quiero molestar. Entonces no lo hagas. ¡Cante conmigo, Luis!
¿Eh? Oh, está bien. Porque él quiere a su pato. Y no debo ser interrumpido. Quiere a su pato. Tanto lío es esa guerra. Él quiere a su pato. Mi padre era un aburrido. Quiere a su pato. Soy mejor de lo que él era. Concéntrate, buen Luis. Cacha bien por dónde voy. En este mundo ancho, el más importante soy. Así que no me agobies con la gente y sus problemas. Aviva mis burbujas que ya voy a la bañera. Oh, cielos. Porque yo quiero a mi pato. Hablar con este es otra guerra. Quiero a mi pato. Ni pensar en razonar. Yo quiero a mi pato. Allá un hecho claro, nos espera un muy mal rato. No me importan los soldados. Ya estamos atorados porque yo quiero a mi pato. ¡Oh, qué desafortunado! No me importan los soldados. Ya estamos atorados. Porque quiero a mí. Oye, ¿qué es eso? Dame una moneda. Porque yo quiero a mi pato, pasamos juntos lindos ratos. Yo quiero a mi pato, de mis juguetes el mejor. Porque yo quiero a mi pato. Es hermoso. Lo quiero. ¿Qué? ¿El gorro? No, el patito. Oh, pero usted ya tiene un patito. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Que no puedo obtener lo que yo quiera? Bueno... Yo lo quiero, hablo en serio, ve a traerme ese patito. Si me quieres ver contento, ve por él bien rapidito. No pierdas más el tiempo, quiero verlo aquí prontito. Y si quieres complacerme, te sugiero que me traigas ese pato. Pero señor, si puedo ayudarle a refrescar su memoria, usted ya tiene bastantes patitos. Esos son los patitos de ayer. ¿Eh? Estos patitos están todavía buenos. Cielos, la mayoría de sus súbditos anhelarían tener siquiera un patito así de lindo. No los quiero, son muy feos. Estos patos son viejísimos. Mi interés por ellos realmente es poquísimo. Si piensas que los quiero, estás muy equivocadísimo. No me hagas explicarte que te mato si no traes ya el pato. Nuestra conversación ha terminado. ¿Dijo muy equivocadísimo? ¿Qué? No lo sé. Quizás. Se dice muy equivocado, no muy equivocadísimo. Tenía que rimar. No cuestiones la gramática de un rey. Ahora vete y consigue ese pato. Pero, Rey George, no podemos simplemente irrumpir y tomar el patito de Tomás. ¿Por qué no? Bueno, él se lo contará a la gente y entonces todos pensarán que usted va a entrar y llevarse sus cosas. No se puede manejar un reino de esa manera. Bueno, está bien. Entonces tendremos que hacer algo con Tomás. ¿Qué? ¡Adelante! ¡Ah, Cedric! ¡Mi general favorito! ¿Qué tal va la guerra? Tal como Luis la ha contado, la guerra del pastel se está tornando brutal. Necesitamos más hombres en el frente. Luis no me contó eso. Estaba tratando de hacerlo, pero usted no salía de la... Más hombres. Ajá. Sí, más hombres.
¿Saben? Creo que a Tomás le gustaría ir. ¿Tomás? ¿No le parece muy chico? Es sorprendentemente fuerte para su talla. Su orden, señor. ¡Su Alteza! Y una cosa más, Cedric. Coloca a Tomás en el frente de batalla y luego haz que el resto retroceda. ¡Pero le harán papilla! Su rey ha hablado. Como usted desee, señor. Luis, esta noche búscame en la puerta oriental. Tenemos un trabajito que hacer. Eso era terrible. Luis no quería que Tomás resultara lastimado y ciertamente no quería quitarle su patito. Pero tampoco quería que el rey George lo enviara a la gran guerra del pastel. Así que hizo lo que el rey le pidió. Bien, sígueme. Y trata de pasar muy desapercibido. ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Ahora soy feliz! Echemos una ojeada a esto. Parece otro cualquiera de sus patitos. ¿Qué? ¡Frena tu lengua, infiel! ¡Este es el patito más perfecto que el mundo nunca haya visto! ¡Es hora de un baño! ¿Quién podrá ser? ¡Adelante! ¡Tomás! Sí, Tomás. ¿Tan pronto? ¡Fue algo asombroso! Allí estaba él, solo en la línea del frente, pero nunca se rindió. ¡Mantuvo su terreno! Y este pequeñín ahí donde lo ven, detuvo él solo a la horda que avanzaba. ¿Él lo hizo? ¡Él es un héroe, señor! Sí. Bueno, Tomás, yo... ¡Ataque aéreo! ¡Pelotón de fresas a la derecha! ¿Disculpa? Me temo que Tomás perdió la cordura, señor. Típico trauma de guerra. Oh, no. Pero, ¿cuánto tiempo estará así, Tomás? No se sabe. Quizás por el resto de su vida. ¿Sí? Bueno, le rendiremos los máximos honores del reino. Sí, señor. Si estuviera consciente, estoy seguro que se lo agradecería. Lo llevaré a su habitación ahora. Gracias, Cedric. Y bien, por fin puedo tomar mi baño. Oh, me siento terrible. Oh, todo está bien. Aún tengo tiempo para tomar mi baño. ¿Qué? ¿De veras solo puede pensar en usted mismo? No. He estado pensando en este patito por mucho tiempo. Ya que Tomás ha perdido la chaveta, ya no lo necesitará. Así que vamos, ayúdame con el baño. ¡Oh, grandioso! ¡Entre! Ya entré. Ya veo. ¿Y quién eres tú? Seguro que me recuerda. Yo soy Melvin, ese sabio medio excéntrico que se le aparece muy de vez en cuando para decirle cosas. Ah, sí. Bueno, ¿y qué quiere? Tengo que contarle una pequeña historia. Ahora no. Voy a tomar un baño. Ven cuando vaya a acostarme. Es importante. Oh, está bien. ¿Qué es eso? Es un flanelógrafo. Sirve para ilustrar. ¡Oh, flanelógrafo!
nombre adinerado había una vez. Tenía muchas tierras y ovejas a granel. Hacía muchas fiestas y festines a la vez. Sí, un hombre rico había una vez. Bueno, gran historia. Yo te veré la próxima, yo... Espere un momento, mi historia no acabé. Es acerca de dos hombres, del segundo le hablaré. Oh. Un hombre muy pobre había una vez. Tan solo un cordero él tenía, ya lo ves. Le amaba como su hijo, le cuidaba con aprecio. Si un hombre pobre había una vez. Al adinerado, un viejo amigo le fue a visitar. ¿Y qué fue lo que hizo? Adivine que le iba a cocinar. Bueno, déjame ver. Si él tenía montones de ovejas, solo tendría que compartir una de ellas. ¡Y listo! Robó al pobre su cordero. Robó su único cordero. El rico lo robó. Se lo cocinó, su cordero el pobre ya perdió. ¿Qué? Es una historia real. Tan cierta como que estoy parado frente a usted en este instante. Mi historia es real. ¿Quién es ese hombre? Dímelo. Robar la oveja de un pobre hombre. Cuando él tenía muchas ovejas y el pobre hombre tenía una. ¡Hombre! ¡Por su crueldad! ¡Él pasará el resto de sus días encerrado en mi calabozo! ¿Quién es él? ¡Oh, rey Dios! ¡Ese hombre es usted! ¿Qué? Usted es el rey. Usted tiene muchos patitos. Pero Tomás solo tenía uno. Y lo amaba mucho, muchísimo. Pero usted no estaba pensando en Tomás. Usted solo pensaba en usted mismo y en lo que usted quería. Pero yo... Su Alteza, lo que usted ha hecho ha puesto a Dios muy, muy triste. Porque aunque uno sea un rey o solo un chico, Dios quiere que todos pensemos primero en los demás. Usted ha sido egoísta, Rey George. Y cuando somos egoístas, lastimamos a la gente que nos rodea, tal como usted ha lastimado a Tomás. ¿Yo? Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, no que lo lastimemos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto es lo que debe hacer. Pida a Dios que lo perdone. Pida a Tomás que lo perdone. Y luego... ¿Sí? Enmiende lo que ha hecho. Y bien, el rey George supo exactamente qué hacer. ¡Luis, prepara el baño! ¿Qué? Confía en mí. Oh, bueno. Iré a buscar a Tomás. Pensó que un rico y calentito baño en la bañera real ayudaría a Tomás. ¡Hola! Amigo, déjame limpiarte un poco. ¿Y saben qué? Tenía razón. Oiga, ¿dónde estoy? Vaya, qué tina tan grande. ¿Estoy en el cielo? No, tontito. Es solo mi bañera. Tengo algo para ti. Mi patito.
El rey George le contó a Tomás lo que había hecho y le preguntó si podría perdonarlo. Después de pensarlo por un momento, Tomás dijo que sí. Entonces, el rey George oró y le pidió a Dios que lo perdonara también. Sí, señor, se sentía muy agradable ser perdonado. Y la gente que le había herido, Tomás e incluso Luis, a quien había obligado a hacer cosas que Luis sabía que estaban mal, se sintieron mucho mejor, sabiendo que el rey George estaba realmente arrepentido. Sí, fue un día muy feliz. Y bien, rey George, ¿qué aprendió el día de hoy? ¿Qué aprendí? Déjame decírtelo. Hoy día, yo aprendí ser egoísta. No paga, lo intenté. No sé en qué pensaba, busqué ser feliz. Busqué y me quedé. Creo que quiere decir equivoqué y me equivoqué. Ahora sé lo que siempre debo hacer. Mejor no pienso en mí, mejor antes pienso en él. Así que escúchenme, este mensaje les doy. Hagamos de este mundo algo mejor de lo que es hoy. Ser egoísta. Ista, no paga. Intenté, no sé en qué pensaba. Busqué ser feliz. Busqué. ¿Qué? Un momento. ¿Qué? Me equivoqué. Debe ser. ¿Qué? Me equivoqué.